Por lo que veo, llevas caminando con las dos piernas rotas varias semanas. ¿Cuándo podré volver? Si vuelves a caer sobre estas piernas, los huesos se te pulverizarán. Hay otras formas de servir a tu país. ¿Querías ser de las fuerzas especiales? Sí, señor. ¿Por qué quieres entrar en la CIA? Me gustaría ayudar a mi país a cambiar el mundo. El tiempo medio para esta prueba es de 5 horas. Terminado. ¿En 40 minutos? 38, señor. ¿Qué hago ahora? Lo que te dé la gana. El subdirector de la NSA me ha ofrecido un puesto. ¿Puedes contarme algún detalle? Ya sabes que no. Encuentra al terrorista en el pajar de Internet. Tienes a la gente muy contenta. Gracias. ¿Preparado para la acción? ¡Qué cursilada! ¿Cómo es esto posible? Es como una búsqueda en Google, pero en vez de husmear solo en lo que la gente hace público, también miramos lo que ocultan, emails, chats, SMS, lo que sea. Ya, pero ¿a qué personas? A todo el reino, Blancanieves. La NSA vigila literalmente todos los móviles del mundo. La mayoría de los americanos no quieren libertad, quieren seguridad. Sí, pero nadie les ha preguntado. ¿Nos están mirando? El gobierno está haciendo algo que está mal y no puedo dejarlo pasar. Solo quiero darle esa información al mundo. Siento que he nacido para esto. Y si no lo hago, entonces... No conozco a nadie más que pueda hacerlo. Esto es todo lo que tengo. Acabarán descubriendo lo que he hecho. ¿Has accedido a un programa no autorizado? El gobierno sabe que tenemos esos documentos. Pueden sentenciarte a muerte. Ya no hay vuelta atrás. Ten cuidado. Se nos acaba el tiempo. Vendrán a por mí. Y a por vosotros también.